Es la primera vez que la reunión del CCTP2, Radio Comunicaciones, se realiza en Uruguay. Y eso realmente nos llena de orgullo. Aprovecho para darles a todos una cálida bienvenida. A los que nos visitan desde otros países, que ya veo que son muchos, les extiendo un saludo especial y los invito a conocer más de nuestro hermoso país. A los más de 100 participantes que nos siguen en forma remota, quiero decirles que serán recibidos con los brazos abiertos en una próxima oportunidad. Me dicen que de este evento hay 150 participantes presenciales y 100 que nos acompañan gracias a la tecnología. Y la verdad que me gustaría resaltar este punto, porque la tecnología nos permite esto, nos da este permiso. Esta grandiosa oportunidad era impensable hace solamente 10 años. El mundo tan dinámico en el que vivimos se enmarca en la tecnología. La pandemia puso de manifiesto que la tecnología es el pilar de las comunicaciones, en particular Internet. Parece que fue hace mucho tiempo, pero no, hace apenas 2 años y medio estábamos 100% dependientes de la banda ancha y viendo si nos daba una correcta conexión. De esto dependía nuestro trabajo, la comunicación intrafamiliar, los negocios y hasta la salud. Estas posibilidades que nos da la tecnología la debemos agradecer y visualizarla como el abanico de oportunidades que es. A su vez, es una realidad que hay que gestionar, que nos obliga a aprender de forma continua, actualizarnos y colaborar activamente. Por estas razones es que existen instancias como la de esta semana. Nuestro ministerio está estrechamente ligado a la tecnología y al desarrollo productivo. Abarca una amplitud de temas a gestionar. Son de nuestra competencia la minería y la geología, la industria, la energía, las telecomunicaciones y la comunicación audiovisual, la artesanía, pequeñas y medianas empresas, la propiedad industrial, la tecnología nuclear y la radioprotección. Este comité es relevante como ámbito de promoción del debate y la cooperación regional en cuestiones relacionadas con la planificación, la coordinación, la armonización y el uso eficiente del espectro radioeléctrico. Es un marco necesario para estimular y fomentar el desarrollo de los servicios de radiocomunicaciones como la telefonía móvil internacional, el servicio móvil marítimo y aeronáutico, los servicios brindados por sistemas satelitales, los servicios científicos y la radiodifusión, entre otros. Todas estas acciones tienen por objetivo habilitar el desarrollo y la competitividad, variables sin las que no existiría desarrollo económico ni social. Un ecosistema que permita el desarrollo social y económico debe fomentar la investigación para la generación de nuevas tecnologías que mejoren los servicios de radiocomunicaciones, promover la innovación en el ámbito del otorgamiento de licencias, alentar la participación del sector privado, incluidas las pequeñas y medianas empresas, las organizaciones sin fines de lucro y el sector académico como miembros asociados, y mantener la llegada fluida de la información a todos los miembros regionales del comité. Estos son parte de los cometidos de esta entidad. Es una gran responsabilidad para con toda la sociedad. En concreto, en el área de telecomunicaciones en nuestro país, se alcanzaron muchos logros, algunos a partir de la formación de un ecosistema de telecomunicaciones público-privado. Como algunos sabrán, Antel, la empresa estatal que brinda servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, fue un monopolio durante muchos años. Ya hace varios años se permitió ingresar al ecosistema otros actores del sector privado. Esta medida, que fue muy cuestionada en su momento, hoy tiene la aceptación de la población, porque logramos darle a los consumidores la posibilidad de elegir con mayor libertad
según sus intereses y su economía. En esta administración se introdujeron otros cambios. Empezamos a ofrecer varios servicios basados en la tecnología 5G y también se aprobó la portabilidad numérica, lo que permitió que cada usuario de telefonía celular mantuviera su número telefónico aunque decidiera cambiar de compañía proveedora del servicio que tenía. Además, se habilitó a que terceros desarrollen servicios de telecomunicaciones en base a la fibra óptica instalada por telefonía estatal y se permitió que las empresas de televisión por cable ofrezcan su infraestructura de acceso a banda ancha de Internet, algo que hasta ese momento era monopolio de Antel con su fibra. En diciembre de 2023, la Unión Internacional de Telecomunicaciones presentó el Índice de Desarrollo de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Este informe tomó en cuenta 169 economías y ubica a Uruguay con 87 puntos, muy por encima del promedio mundial de 73 puntos. Somos el cuarto país entre los de América, solo superados por Estados Unidos, Chile y Canadá. El trabajo en infraestructura para el desarrollo de las telecomunicaciones ha sido y sigue siendo constante, una prioridad para mantenernos a la vanguardia. Al día de hoy, nuestro país cuenta con un 97% de hogares con acceso a servicios de banda ancha y una cobertura de LTE 4G de 93,9% del territorio nacional. Un dato realmente impresionante que los inversores extranjeros reconocen de forma muy positiva. Mirando hacia adelante, desde el Ministerio participamos activamente de la creación de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad y somos parte del comité que la gestiona. En este ámbito, recientemente firmamos un acuerdo con Estados Unidos en el que destaca la colaboración en temas relacionados a la ciberseguridad y que permitirá a Uruguay avanzar en el desarrollo de este tema. Aprovecho para comentarles que el pasado 11, desde la Dirección de Telecomunicaciones del Ministerio, se realizó el lanzamiento oficial de la Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital. Después de mucho trabajo en colaboración con varias instituciones de los diversos sectores de la sociedad, sector público, privado, academia, organismos internacionales y sociedad civil, se elaboró una estrategia con el objetivo de dar respuesta a los actuales desafíos para el ejercicio de la ciudadanía en el entorno digital. Su propósito principal es establecer marcos conceptuales y acción común que contribuyan a garantizar y promover los derechos humanos en el entorno digital, reducir las desigualdades que en él se generan y mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad en su conjunto. Invitamos a todos los presentes a seguir trabajando en fomentar la innovación en el sector de las telecomunicaciones para que los cambios que contribuyan a reducir las brechas digitales se den en un marco de construcción de sociedades más conectadas, más productivas y más competitivas. Muchas gracias.